cijel život mi je bio idol i nosio sam broj 10 dok sam igrao fudbal. Tako da jednostavno život je nevjerojatan i desi se neke stvari koje najmanje očekuješ. Maradona. Bio sam trener ženske ekipe u kojoj je igrala njegova devojka. On je dolazio na utakmice, upoznali smo se, mislim, dozvolio je da dođem na fudbal i od tad sam ostao i kao prijatelj na fudbalu i kasnije kao trener. U argentinskom gradu Lanusu 30. oktobra 1960. godine rodio se Diego Armando Maradona. Rano je sa porodicom stigao u Vilju Fiorito, siromašno predgrađe Buenos Airesa. Četvrto dete Diego i Dalme, prvi sin u kući, još kao mali pokazao nesvakidašnji talenat. U karijeri je osvojio puno trofeja, zaradio i potrošio mnogo novca, ali je ispunio svoj najveći i najvažniji cilj. No, es que yo tengo que agradecerle a Dios porque yo soñaba cuando era chico comprarle una casa a mi mamá. Ese era el reto mío. Mi reto no era estar hoy en esta casa, mi reto no era jugar mundiales, era jugar en primera y poder reunir plata para comprar una casa a mi vieja. Y eso creo que me llevó a mantenerlo hasta el día de hoy, que te lo estoy contando, y me enorgullece porque yo tenía cuatro hermanas, que de las cuatro hermanas ninguna le iba a poder comprar la casa a mi mamá. Y yo se me puso en la cabeza de comprarle la casa a mamá y después le compré tres. Le compré tres y por eso soy un agradecido a Dios. Y la vida me llevó por el camino del éxito, porque hoy estamos en esta casa que nada tiene que ver con Fiorito y sin embargo yo sigo extrañando a mi mamá, sigo extrañando a mi papá y sigo pensando de que tengo que trabajar para mis hijos. Kad radi s njim, shvati koliko on u stvari voli fudbal i koliko voli loptu i tako da ono snaga i izdržljivost dođe u drugi plan. Maradona je video Beograd i Beograd je imao priliku da ga vidi na terenu. Pamti se, a dolazak pamti i on. Više od 114.000 ljudi na meksičkom stadionu Azteka i milioni ljubitelja fudbala pamte i 5 minuta četvrtfinala svetskog prvenstva 1986. godine. Za tih 5 minuta uradio je dve stvari koje najveći nisu za cele karijere. Postigao je gol Božjom rukom i dao gol veka. No, 1,93 m es... Tocaba el travesaño, pasaba el travesaño con las manos. Sí, somos pocos los que tenemos la suerte de que las hinchadas rivales nos aplaudan. A mí ese día me tocó en Belgrado porque hice un gol lindo. O sea, desde la mitad de la cancha y cuando lo vi al arquero que me tapaba todo el arco así. Lo primero que hice fue hacerle tic, le aprieto así y que le cayó atrás.
fue un gol, ganamos 3-1. En Estrella Roja de Belgrado era un equipo imponente en ese momento, era un equipazo. Nosotros con el Barcelona sufrimos mucho para contener a los jugadores del Estrella Roja. Pero también no me quiero olvidar de que yo fui aplaudido en la cancha del Real Madrid también. En la cancha del Real Madrid cuando hice el gol ese, aquel que enganché para adentro, que pasó San José y se pegó el palo acá y hice así tac, la sacaron todos los pañuelos y me aplaudieron. Después fue aplaudido Ronaldinho también. Yo creo que el buen gol o el buen fútbol está para todos. El que quiere aplaudir, aplaude, el que no, no. Yo en mi país no, esto no existe. Por más que haga el mejor gol del mundo uno de River en cancha de Boca, lo puteamos igual. Lo mismo hacen los de River con los de Boca. Pero esta gente, nosotros tuvimos la gran suerte de poder hacerlos felices en ese momento. Y por sobre todas las cosas, el respeto a la pelota y al fútbol por haber hecho ese gol. Es que yo te entendí perfectamente, aunque no hablo inglés, te entendí perfectamente. Yo cuando tomo la pelota ya tengo el control de los jugadores ingleses y de los jugadores argentinos. Cuando yo me le voy al marcador mío, que Butcher va a cerrar a la derecha mía, a la izquierda de él, y lo veo a Fenwick. Pero cuando lo veo a Fenwick, lo veo a Burruchaga, que viene sobre la izquierda, y a Valdano, que viene por afuera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago yo? Yo encaro a Fenwick. Pero a Fenwick yo lo hago comer, como que le iba a dar el pase a Burruchaga. Entonces Fenwick hacía así. Hacía el parabrisas. Fenwick no podía hacer ni así ni así. Tenía que estar atento así, así y a mí. Entonces, cuando yo dejo a todo en el camino y me queda Fenwick, lo que hago es amagar. Y cuando Fenwick hace así, yo le entro por acá. Cuando Fenwick me tira el manotazo a mí, a que me pega acá, ya no me podía parar más. Ya era una locomotora que venía de 50 metros atrás. Y después le amago a Shilton, y Shilton, como buen arquero que es, hizo así. No sé lo que hizo, todavía no lo entendí lo que quiso hacer. Entonces yo engancho para afuera y la toco con tres dedos para adentro, para el gol. Y Butcher, que había pasado de largo para cubrir al Negro Enrique, creo que era, se me tiró con los dos pies así acá. Cualquiera era fractura. Yo no la sentí. Yo lo que sentí fue la jugada del gol y el gol que le estaba haciendo a Inglaterra. Así que, por eso, cuando nos fuimos a bañar, cuando nos fuimos a hacer la ducha,
Me dijo Valdano, ¿vos me viste que yo venía pidiéndotela? Digo, sí. Yo vi todo. Me dice, anda la puta que te parió, me dijo. Encima de todo lo que tenías para mirar, ¿me viste a mí que yo te pedía la pelota? Le digo, te juro, Jorge, que sí. Por eso yo usé a Fenwy para que lo marque a ustedes también. Si no, yo no tenía paso. No tenía paso. Si yo no lo corría a Fenwy de allá para acá, de acá para allá, no tenía paso. Tenía que dar el pase o a Burruchaga o a Valdano. Pero yo quería hacer mi gol y el gol más lindo de los mundiales. Y quedó así. ¡Diego! ¡Diego! ¡Un Maradona! ¡Un Maradona! ¡Ya es solo un Maradona! ¡Un Maradona! ¡Ya es solo un Maradona! Diego ne bi bio onaj Diego o kome se piše i priča da nema jasan stav o svemu. Fudbal je njegov život, ali je zaljubljen i u tenis. Prijatelj je i poštovalac Novaka Đoković, ali dovoljno svoj da i kada priča sa Srbima, kaže da misli da je najbolji neko drugi. Para mí es un fenómeno. O sea, lo que pasa es que para mí está el número uno absoluto que se llama Federer. El número uno absoluto, para mí, en mi modesto opinar. Pero creo que Djokovic es un fenómeno. Es un fenómeno. Él me contaba que para entrenar tenía que saber dónde caían las bombas y se iban a entrenar al otro lado. Si caían las bombas acá, se iban a entrenar al otro lado. Y eso me pareció a mí muy, muy rico. Yo lo cuento siempre, lo cuento con mucho orgullo porque me pasé todo un día con él. Y lo vi sus gestos, su calidez, que no cambió para nada, que en ese momento cuando yo lo vi estaba cuarto, quinto o sexto, pero se veía que iba a ser el número uno, cosa que ahora lo tiene Murray, pero en cualquier momento lo pasa de nuevo Nole, aunque Murray también juega muy bien. Lo que pasa es que yo me junto con esta gente porque Nole le pidió una camiseta mía firmada a un periodista argentino y Nole no sabía que yo quería una camiseta de Nole firmada para mí. ¿Me entendés? Entonces, ahí es cuando nos juntamos. Y cuando él vino a Abu Dhabi, me fui y me pasé un día con él y peloteamos y hicimos un fútbol tenis y él dijo que yo juego mejor al tenis que él al fútbol. Así que me parece que las historias están para ser contadas, no para ser guardadas. O sea, yo reniego mucho de la gente que sabe mucho y se lo guarda. A mí la gente me gusta. Los que saben mucho, como Fidel Castro, por ejemplo, y hoy que tiene 90 años, sigue escribiendo para el futuro. Eso es dejarle un legado a la gente para que el mundo sea cada día mejor. Y nosotros que desde el fútbol, desde el tenis, desde el básquet, lo que podemos hacer es seguir el legado de Fidel Castro. Entonces quiero mandar un saludo grande a Emir Kusturica, que es mi amigo, a Nole, que recupere
el número uno lo antes posible y decirles que hace mucho que no me llaman, que los extraño y que quiero que me llamen para venir a saludarme o encontrarnos en cualquier parte del mundo, porque los amigos se encuentran donde sea. Veliki igrač, mnogi smatraju da je najveći fudbaler svih vremena. Pamti se po meču na terenu, ali životu punom kontroverzi. Nikada nije želeo da se uklopi i nije naučio da prihvata autoritete. Sam je birao i često izazivao burne reakcije. Najmoćnije političare sveta znao je da vređa, a bio je prijatelj sa Kastrom, Čavesom i Gadafijom. Aparte de la enfermedad que tuve yo, nunca me olvidé de dónde salí. Yo he conocido grandes, más grande que Fidel no existe. Más grande que Fidel Castro no existe. O sea, yo conocí a Hugo Chávez, conocí a Gaddafi, conocí muchos grandes, pero como Fidel Castro no le llegan ni a los talones los políticos, el pensador que es Fidel, hoy está escribiendo mucho, está dejando su impronta a través de la lapicera. Esos son hombres que para mí son diferentes y hay que hablar. Conocí a tu paisano, a Emil Kusturica, y conocí también a Djokovic, y me parecieron personas que son grandes, pero que podemos hablar de tú a tú, de las sensaciones que ellos tienen en sus entrenamientos, en los partidos, y yo contarle lo mío a él. Fidel Castro me dijo un día, ¿cómo patear los penales? Y yo le digo, Fidel, digo, cuando uno patea un penal, hay 50.000 personas atrás que están esperando que lo hagas y 50.000 personas atrás que están esperando que lo erre. No es fácil contar un penal. Y me hizo sacar todo y me dijo, ¿cómo haces vos? Y yo hago así y antes de llegar a la pelota lo miro al arquero. Y le dijo a un soldado, le dijo, póngase en el arco. Claro, y el soldado no entendía nada. Y agarré yo y llegué a la pelota y dice, ¡tac, gol! Dice, mirá vos, si yo hubiese jugado al fútbol. Le digo, no, pero jugó al béisbol y se divirtió. Sí, y con Fidel Castro tuve una relación muy, muy linda. Pienso que es la personalidad más grande que conocí y conoceré. Fui también a India a ver a la madre de Teresa de Calcuta, pero ya estaba muerta. Pero creo que por ser jugador de fútbol o por ser importante no se debe dejar de pensar en la gente que por ahí no tiene nada y no me avergüenzo en decirlo, porque yo no tuve nada y no es que ni maté a mis padres ni le reproché absolutamente nada. Es la vida. A veces, así como te hablo bien de muchos que quisiera que conocí o que quería conocer, a mí si me presentan a Obama,
no me importa nada, no, no me importa, no me interesa conocer a Obama, ni a Clinton, ni a W. Bush, no los puedo ver. Para mí son como Mickey, ya está, son un muñeco, no, o sea, no transmiten nada a la gente, no le dan nada a la gente. Entonces, yo voy con Chávez, con Maduro, con Correa, con Evo Morales, con Daniel Ortega, con gente que yo pueda hablar de las necesidades que tiene la gente, de las necesidades que tuve yo desde chiquito. Y eso no me lo olvido. Uživanci jednostavno sedeti i komentarisati utakmice i igrače i šta je bilo pre, šta se sada dešava. Može da se nauči dosta i da se čuju neke zanimljive priče, anegdote iz njegove karijere i iz fudbala uopšte. Nije setan i nije patetičan, ali ni spreman da prihvati promene koje su obojile svetski sport. Fudbal sa malo duše i sport koji brzo, površno i prelako stvara ikone i legende, Rana su jednom od najautentičnijih igrača u istoriji. A kada ne voli i kada kritikuje, ne štedi nikoga. No, no creo que sea masura. Yo creo que sean una necesidad del periodismo. Una necesidad del periodismo para vender. No habrá más un Michael Jordan. Pero estará Ray Sugar Leonard, que dirán que es tan grande como Michael Jordan o Mayweather, que es como Ali, o LeBron James, o Curry, o todo. O sea, creo que la sociedad está necesitada de ídolos. Está necesitada de ídolos. Y como no los encuentran, los hacen explotar. Los hacen explotar. Porque yo te doy un solo ejemplo. Un partido de fútbol puede salir 2-2, 1-1, 2-1, 1-0. Pero yo desde que veo la NBA, nunca se sacaron más de 5 puntos. O sea, no la entiendo. O sea, sé de que Michael Jordan fue el más grande. Sé de que Curry tira de 3 como los dioses. Que LeBron es un fenómeno. Que hay muchos jugadores de la NBA que son grandes atletas. Pero lo que no puedo entender es que se lleven de 1-2, 1-2, 2-1, máximo 4, y con 15 segundos ganan el partido por 1. Yo digo, o esto está arreglado, o esto es, o esto nos tienen a todos enfrente de la televisión, ¿quién ganará? ¿Me entiendes? Él después te va a hacer entender el concepto. Porque en otros deportes se sacan muchas más diferencias. Pero los basquetbolistas ganan más que los futbolistas. Ganan mucho más que los futbolistas. Y en el fútbol si no corres y si no jugás bien, no ganas los partidos. Esto está claro. Pero yo estoy convencido de que cuando no hay figuras, hay que meterle en la cabeza a la gente que sí las hay. Sí. No, lógicamente que me gustaría dirigir fútbol,
pero también estoy pensando de que en el fútbol existe mucha mafia y vamos a cortar esta mafia con Infantino de que solamente hay una carecita para ciertos técnicos y hay una carecita para ciertos jugadores nada más. ¿Serán pagos o no serán pagos? ¿No? Eso habrá que averiguarlo. Pero me gustaría que se me haga una oferta y evaluarla y tratar de dirigir porque me gusta, me apasiona, como el otro día me decían los chicos, que si yo extraño el perfume del pasto, sí, lo extraño porque fue mi manera de vivir toda la vida y eso no ha cambiado para nada. Se han dicho un montón de cosas de que me ofrecieron esto, me ofrecieron el otro. No. Había una mafia entre Grondona y Blatter muy grande que no dejaban que Maradona trabajara. Ahora, como uno se murió y el otro está casi muerto, ahora puedo trabajar. Predsjednik Svetske fudbalske federacije Josef F. Blatter i predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini u decembru 2015. godine našli su se u centru korupcionaškog skandala. Momentalno su suspendovani iz fudbala, a opsežna istraga švajcarskih vlasti u saradnji sa američkom agencijom FBI ubrzo je poprimila globalne razmere, obuhvatajući i malverzacije prilikom dodele domaćinstva Mundijala Kataru, kao i zataškavanje slučaja oko raspodele novca za marketinška i TV prava, u kom je FIFA oštećena za preko 200 miliona evra. Vodeći ljudi Svetske konfederacije našli su se u pritvoru. Švajcarac i Francuz dobili su po 8 godina suspenzije, pre nego što je Blatter odlučio da se povuče, a Platini je prepolovljena kazna. Međutim, Blatteru preti i zatvorska kazna u trajanju i do 5 godina. S druge strane, Maradona je postao ambasador i visoki savjetnik FIFA, što je bio jedan od prvih poteza novog predsjednika Gianni Infantina.